habíamos hecho el relevamiento de los desaparecidos del barrio, tal es así que en marzo del 2004 plantamos sobre la avenida San Juan árboles en memoria de los desaparecidos del barrio. Aclaro que en ese momento el relevamiento que habíamos hecho era de 70 desaparecidos. Cada árbol tiene a su pie una placa con el nombre del desaparecido. Eran llamados a esa institución medieval, macabra, que se llamó Servicio Militar Obligatorio, y cumplir con lo que ellos decían, cumplir con la patria, ¿no? La Armada tiene alrededor de 70 conscriptos desaparecidos, entre los 200 que desaparecieron en el resto de las fuerzas. Te lo recuerdo eterno y esta baldosa recordatoria para este compañero, que no conocimos, pero que sí, como todos los colimbas que hizo la colimba, sabe la comunidad que existía en colimbas, nosotros siempre decimos, no hay nadie que conozca la realidad de esos años como los colimbas que fueron nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros hermanos. Bueno, por recuerdo eterno para este compañero y comprometernos para tratar de esclarecer su desaparición. Porque también lo que quiero hacer es que lo recordemos con alegría. Que recordemos con alegría, porque que estemos todos aquí es, a pesar del dolor que nos causa su desaparición, es un triunfo. Es una victoria, si quiere, política, ideológica, etc. Y también es una victoria personal de nosotros que podemos estar acá reunidos, festejando el momento que creímos que nunca iba a ser, de sea una baldosa, sea la foto del disco acá, que los que se acuerdan saben que era el más lindo de todos. Tenía ojos azules, aunque en la foto no se note. Era un buen pibe como éramos todos, un soñador como éramos todos. Va a haber gente que se va a parar, y va a mirar, y va a leer, y se va a encontrar con esta baldosa, y tres cuadras más para allá se va a tropezar con otra baldosa, y cinco cuadras más para allá se va a tropezar con otra baldosa, porque el número de 30.000 desaparecidos, que eran personas que vivían en un determinado lugar, estudiaron en un determinado lugar, trabajaron en otro determinado lugar, esas personas están de alguna forma presentes con nosotros y tiene que permanecer ese recuerdo, esa memoria, en la memoria colectiva de toda la sociedad y en la individual de cada uno de nosotros. Por eso yo creo que poner estas baldosas es una actividad maravillosa. Hugo Bodovozov, presente. Hugo Bodovozov, presente. Hugo Bodovozov, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Y siempre. Ahora tú.